Hola amigos, buenas tardes o buenos días, depende del horario que nos vayan a ver. Nos encontramos en un nuevo video más acá con Mayra de las Chapinas. Acá tenemos a nuestra amiga Mayra. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Lolita. Hola amigos, bendiciones. Y Elisa. Hola. Que doña Mayra va a explicar de lo que se trata hoy el video. El día de hoy estamos acá muy felices, ¿verdad? Ayer les queremos contar que en el video que fuimos a visitar a doña Olivia, ¿verdad? Nos estábamos riendo por algo que había hecho nuestra amiga Elisa, ¿verdad? Estábamos risa y risa ahí y no nos aguantamos ustedes en la calle. Pero gracias a Dios llegamos a donde teníamos que llegar, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos sentimos muy felices, amigos y amigas, porque el día de hoy estamos en casa de Lolita. Y pues hoy vamos a hacer algo muy, muy especial, ¿verdad, amigos? Nuestra amiga Lola tiene algo que decirles porque ella se siente muy feliz. Y pues el día de hoy ella quiere agradecer, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? De que ella pues quiso hacerle un regalo muy hermoso, ¿verdad? A ella. Y pues yo agradezco mucho a los suscriptores que nos van a ver. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar viendo estos hermosos videos. Y gracias por estar suscribiéndose a nuestro canal. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y así es de que yo dejo acá a nuestra amiga Lolita. Hola amigos, bendiciones para todos. Pues la verdad es que yo me siento feliz, ¿verdad? Porque ya hace tiempo que les había dicho que les tenía una sorpresa, que a mí me habían mandado algo, pero no lo había mostrado porque todavía no estaba y yo estoy agradecida con Dios y con doña Elvia, ¿verdad? Gracias por el apoyo que le tiene mi familia, gracias por ser tan buena persona. Yo le agradezco bastante de corazón por habernos ayudado. Yo se lo agradezco de verdad. Para mí es algo que no lo puedo explicar, ¿verdad? Que solo yo siento lo en mi corazón, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida con Dios por tenerme aquí. Dios tiene un propósito para mí. Y yo le agradezco a Dios por tenerme aquí con vida. Así como les conté en el otro video de que fue algo difícil que nos pasó a mi familia, a mis hijos, fue a mi esposo. Pero gracias a Dios de que tocó corazón y gracias a doña Elvia, yo le agradezco bastante de que ella me haya enviado eso para tener así seguridad en mi casa. Y ahorita se lo vamos a ir a mostrar. Bueno, pues amigos, pues nuestra amiga acá se siente muy feliz, va, y muy bendecida. Yo también, va, le agradezco a Dios y a doña Elvia. Y también, va, yo pues me siento feliz, va, porque Lola está en mi canal. Gracias a este canal que está acá, va, pues nuestra amiga Lola recibe sus bendiciones, va. Dios ve las necesidades de cada persona, Él conoce el corazón de cada y quien, y como dicen, va, una persona por ahí dice, bueno, que a cada y quien, ¿verdad?, le va a llegar su bendición, ¿verdad, amigos? Así es de que a nuestra amiga Lolita le ha llegado su bendición. Yo me siento muy feliz, va, porque ella está integrada a nuestro canal, de nuestro grupo, y pues ella ha recibido la bendición, ¿verdad, amigos? Así es de que el día de hoy les vamos a mostrar la bendición, va, que doña Elvia le mandó a Lolita. Así es, amigos. Así es de que acompáñenos. Ahorita amigos, vamos a mostrar que la sorpresa. Algunos familiares, están mis suegras. Está la suegra de Lolita. La suegra de Lolita. Ahí está mi suegra también. El suegro. Y el esposo de Lola. Ajá. Pues ahí está la sorpresa que ella les tenía. ¿Les puede explicar ahí? Pues aquí ella me envió esto para arreglar mi puerta, así para tener más seguridad, para estar aquí adentro, para estar bien tranquilo aquí con mis hijos. Yo le agradezco a Dios y a doña Elvia de que haya enviado esto para mí. De verdad se lo agradezco de corazón. Y que Dios me la cuide donde ella se encuentre. De verdad que sí, estoy feliz porque no es difícil lo que nosotros. No es fácil que digan. Lo que a nosotros nos pasó es muy duro, no se lo deseo a nadie de veras. Pero gracias a Dios de que yo aquí estoy con mis hijos, aquí estoy con mi familia. Yo le agradezco bastante a doña Elvia de que me haya apoyado. Y gracias siempre, siempre. Te lo voy a estar bien agradecida con ella. Y esto es lo que ella me envió. Gracias, amigos. Que ahí se pueden dar cuenta. Que lo muestre ahí cómo está la puerta, cómo quedó. Tiene el candado. Es que tiene el seguro.
Miren, amigos. Ir para allá. Y... se pone cantado al lado de ella también. Sí, ahí está, amigos, esa es la sorpresa que le dieron a Lolita. Ella fue muy bendecida, gracias a doña Elvia, ¿verdad?, que mandó esto. Así es, sí, así es. Es una gran bendición, va, haber recibido esto, porque la verdad para nosotros va, fue una sorpresa también, va. ¿Lado adentro queda ahí? Sí, va. ¿Cómo quedó? Queda un candado allá adentro, lado adentro. Ah, sí, queda un candado, pues. Ajá. Es de seguridad. Ya se meten. Bueno, para los que no conocían al esposo de Lolita, va, él es el esposo de Lola. Voy a poner el candado. Y él dijo, que estamos felices, ¿verdad? Porque él dijo, nunca pensé de que yo iba a tener. Ajá, la verdad decía, que sí. Ajá, sí, la verdad que sí, va. Sí, así es. Nunca me esperaba tener una puerta así, como dicen, le llaman de puerta de seguridad, ¿no? Gracias a Dios que me hayan dado esto y me hayan regalado, ¿no? Y que se cuide la persona de por ahí también. Sí, así es. Sí, pues también les queremos comentar, va, que pues ellos hicieron una pequeñita cena, ¿verdad? Porque para nosotras es una bendición, va, lo que ellos hacen, va, también. Y pues para darle gracias a Dios, va, ella hizo una pequeña cena, ¿verdad, amigos? Y pues no es, como dicen, bueno, para nosotros es una gran cosa, va, porque sí, hicimos un caldito de pollo, va, para cenar, no es una gran comida, pero para nosotros es una gran bendición, sí, de Dios, va, porque nosotros nos sentimos muy felices por lo que pasó ahorita con ella, va, de que le regalaron su puertecita. Es una gran bendición, amigos. Así es de que yo agradezco mucho también a doña Elia, va, por el gran apoyo que nos está brindando, no solo, verdad, con estar dejando su comentario, su like, sino que pues el apoyo que ella está brindando también, verdad, con apoyarnos con esto, ¿no? Para nosotros es una gran bendición, así es. No, no cualquiera lo hace. Bueno, pues vamos a mostrarles también, va, lo de la comida. Aquí lo preparamos, es algo aquí que, como ven, va, su cocina de Lola, pues aquí la tiene. Aquí es la cocina de Lola. Ahí, al aire libre, ¿eh? Miren, amigos, eso preparamos para cenar. Miren, es una cena, va, que hicimos. Es algo especial que hicimos, va, un caldito de pollo. Aquí le voy a pasarle. Pues aquí nuestra amiga Lola de... me va a servir. Esto se mira delicioso, mira. Sí, así se ve. Se ve y supongo que sí, está delicioso. Sí, es que... ella me dice, vamos a hacer algo, me dice, muy especial para darle gracias a Dios, aunque sea una cenita, me dice. Y como la esposa de ella trabaja, ¿verdad? Entonces él casi no está en la casa. Sí, él trabaja. Entonces por eso decidimos hacerlo ahorita. Y bueno, amigos, acá ya están todos en la cena haciendo, celebrándolo de Lolita, ¿verdad? Sí, aquí están. Ya estamos. Acá aquí, estamos. Ya el nene está en sueño, le dio ya el caldo de pollo. ¿Ya tiene sueño? Sí, así es. Solo de mirar se quedó ahí. Bueno, amigos, si se pueden dar cuenta, pues hicimos esta pequeña cena, ¿verdad? Para ellos, para darle gracias a Dios, va, por esto, va, de esta gran bendición, va, amigos, que pues le han regalado a nuestra amiga Lola, va. Y pues todos estamos así regaditos, va, porque como ella también, va, solo vive ella acá y su esposo, los niños. Entonces, una cita cada uno tiene. Sí, nada más solo una cita. Y como ustedes son ellos son de bajos recursos también, va, ellos no tienen lo necesario. Entonces ellos tienen apenas una mesita, va, y no tienen mucha silla, por eso miren
chicas como sí, aquí están las chicas ahí. Ahí están. Pero están felices, ¿verdad? Lo bueno es que están comiendo, aunque sea ahí sentadita, ¿verdad? Feliz. Es que no, es que Alisa es muy, muy alta, como sí, que. Es bien alta. Es que hacen reír usted, ¿verdad? No, pues ahí están los suegros de Lola, ¿va? Ellos también vinieron a acompañarlos, ¿va? Y el esposo también, ¿va? Que hoy está acá con nosotros, porque como en la mañana, pues él tuvo que trabajar, entonces por ese motivo, ¿no? No estuvo con nosotros y por eso es de que hicimos este video, ¿va? Para que ustedes se los presentáramos nosotros, ¿va? Porque como no lo habían visto, ¿va? No, no, en el canal de usted nunca. No, pues. Solo en otro canal, ¿no? Donde nos grabaron, donde pasó todo, ¿verdad? Y ahí me tenía. Sí, pues ahí se lo vi. Ajá, habíamos salido todos. Pero sí, está muy bonito aquí el lugar donde ella vive. Sí. Está muy bonito. Y la verdad que sí nos gusta cómo vive ella acá, ¿va? ¿No? Hasta el perrito nos vino a acompañar también. Sí, ahí está. Ahí está el perrito, Ahí está el perrito también. Sí, así es. Y pues. Ahora nosotros nos quedamos aquí, ¿va? Ajá, pero... porque no estamos esperando. Estamos esperando tú. Hay que esperar turno ahora. No, pero de verdad nos sentimos muy felices el día de hoy. Sí, bueno, pues. Gracias, amigos, por estar con nosotros, ¿verdad? Viendo nuestros videos. Muy agradecidos. Así es de que, no sé si ya llegamos, dijo, a las 12. Dijo, ya llegamos. Le damos gracias a Dios, amigos, y pues dejamos este video por acá y esperamos que les haya gustado, amigas y amigos. Y pues, muchas gracias, ¿va? Sí. Pues gracias, amigos. Así es, amigos. Nos veremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones, amigos. Gracias.